Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, yo voy a hablarles de las aportaciones de la India a Occidente, concretamente, y por supuesto tendré que hacer una síntesis muy rápida porque hay muchísimas cosas que decir. ¿Vale? Sería imposible abarcarlas todas en profundidad. Voy a empezar con una cita de Rudyard Kipling, escritor inglés, que como todos ustedes saben, nació en la India. Y no, normalmente cuando se emplea una cita para empezar una conferencia, pues se suele utilizar una gran verdad que alguien haya dicho. Yo voy a utilizar una gran mentira. Creo que Kipling dijo una gran mentira cuando dijo una frase que se ha popularizado, que dijo, Oriente es Oriente, Occidente es Occidente y ambos nunca se encontrarán. Esta es una frase muy, muy dura, es una frase muy fuerte que implica para lo que yo considero un error. ¿Por qué? Porque la India y Occidente han estado muy unidos. Otra cosa es que nosotros no tengamos una documentación exacta de en qué momento histórico llegó, qué influencia o cómo llegaron pues, temas literarios, ideas filosóficas, costumbres desde la India hasta Europa. Pero evidentemente estos contactos los hubo. Hay un libro muy interesante del indólogo Max Müller que se titula precisamente ¿Qué puede enseñarnos la India? Como todos ustedes saben, en el siglo XVIII hubo un redescubrimiento de la India por parte de los filólogos y filósofos alemanes, ¿no? Y se descubrió pues, una literatura, una filosofía que no se conocía en Occidente. A partir del estudio del sánscrito surgió la filología comparada y se consideró a la India como realmente una fuente de cultura de saber, como efectivamente es, y que antes no se había considerado así. En cuanto a los contactos históricos, poca documentación tenemos, pero sabemos que la India tuvo contactos comerciales con los fenicios. En el siglo X, ya hay nociones de esto, X antes de Cristo, por supuesto, en el siglo VI antes de Cristo, Scylax de Carianda, un viajero griego, llegó hasta la India, volvió y contó un montón de cosas sobre las costumbres de sus habitantes. En el siglo V, Ctesias de Cnido hizo otro viaje similar, produciendo también literatura, escritos, ¿eh? Un libro crónica que hablaba pues, de las costumbres de los indios que él había conocido. En el siglo III, Alejandro Magno llega hasta la parte norte y el influjo que tuvo ya se ha mencionado en otros momentos, pues todo esto es así. A partir de ese momento, pues ya los contactos están más claros, hubo embajadores de las cortes indias en el Imperio Romano, delante de los emperadores, y bueno, pues después, pues ya evidentemente los contactos fueron los normales. Pero en el mundo antiguo, digo, hubo ese trasvase, por decirlo así. ¿Qué dio Occidente a la India? No lo sabemos. ¿Qué dio la India a Occidente? Pues muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que ha dado la India realmente culturalmente al mundo? Voy a hacer pues, una breve sinopsis de cada cosa. En el terreno de la religión, ¿qué podría yo decir? La India es la cuna de algunas de las más grandes religiones del mundo. El hinduismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo. En ninguna otra zona del mundo han surgido tantas variantes religiosas. Y además la India ha provocado también un elemento de aceptación. Ha aceptado a los musulmanes que llegaron, ha aceptado a los cristianos que llegaron. Imaginen ustedes, a partir de los siglos 9, 10, llegan invasiones musulmanas a la India, en el 16, llegan 15, 16, llegan los persas. Son una minoría y el pueblo indio, mayoritariamente hindú, los acepta como gobernantes. No les importa que sean extranjeros, no les importa que sean de otra religión, si son buenos reyes los aceptaremos igualmente y por qué no aceptaremos su religión. Lo mismo con el cristianismo. Y también esta idea de aceptación, esta idea de tolerancia que la India ha enseñado al mundo, es creo uno de los únicos países donde los judíos no han sufrido ningún tipo de persecución, han vivido allí tranquilos desde que se asentaron. Lo mismo puede decirse de los mazdeístas, de los seguidores de Zoroastro, que llegaron a la India desde Persia, cuando los musulmanes les desplazaron y que han vivido allí tranquilamente, y por supuesto, de todas las demás formas religiosas que han surgido después, la fe bahá'í o cualquiera de estas. Y otro valor religioso que la India da es el valor del sincretismo.
ya que tantas religiones conviven juntas, ¿cómo pueden hacerlo de una manera pacífica, en donde todos se enriquezcan de la cultura del vecino? Y entonces, esos sincretismos, esa idea de encontrar un terreno común, lo tenemos incluso en el siglo XVI, cuando el emperador Akbar crea una nueva religión denominada Din-e-Ilahi, y que pretende, de alguna manera, imposible, quizá desde un punto de vista teológico o ontológico, unir, fusionar el hinduismo y el islamismo, que son radicalmente distintos, ¿no? Porque tenemos un creacionismo en el islamismo, tenemos un panteísmo en el hinduismo, y eso es muy difícil de reconciliar. Aún así se intenta. Y recordemos también que la India es el lugar donde va a florecer la teosofía, que no dejó de ser, a finales del siglo XIX, otro intento de crear una religión a partir de las mejores o de los mejores elementos de las religiones que había en el mundo. Por eso se ha dicho que en el futuro o no habrá religión, o si hay una religión común para todos o en un terreno común, se parecerá más al hinduismo o al budismo que a ninguna otra cosa. En el terreno de la filosofía, tenemos influencias claras. Pitágoras, estamos ya, ¿verdad?, hablando de hace muchos siglos, creía en la transmigración de las almas. Esto es un concepto que le llega desde la India. Y este concepto de la transmigración de las almas, de la reencarnación, llega hasta Platón y a otros filósofos posteriores. O el concepto de monismo, el concepto base clave del hinduismo, de que todo lo que hay es uno y lo mismo, que todo lo que hay es una misma esencia, que todos somos manifestaciones de lo mismo. Eso lo encontramos, evidentemente, en el hinduismo, está en las Upanishads, ya desde los siglos 8-7 a.C., está en las Upanishads, llega a Grecia y filósofos como Heráclito, como Parménides, pues lo aceptan, lo adoptan. Hay incluso una frase de otro filósofo del momento, presocrático, que es Meliso de Samos, que dice algo que realmente se encuentra casi prácticamente, palabra por palabra no, pero sí idea por idea, en las Upanishads. Dice Meliso, refiriéndose al universo: todo lo que hay es una sola cosa, porque para que hubiera dos, la primera tendría que acabar, y la primera no acaba, no hay nada fuera de ello. Con lo cual eso es algo eterno, no tiene fin en el tiempo, es infinito, no tiene fin en el espacio, luego lo que hay es eterno, infinito y uno. ¿Por qué? Porque para que algo hubiera surgido de la nada, tendría que darse algo imposible. De la nada no surge nada. Y esto es lo mismo que dicen los griegos. Ex nihilo nihilum. De la nada no surge nada. Entonces dice Meliso, para que hubiera algo, tenía que haber estado antes. Con lo cual ha estado al siempre, ¿verdad? Esta idea llega hasta los neoplatónicos, hasta Plotino, etc. Se sabe, está contado por Platón en sus diálogos, que Sócrates, su maestro, tuvo contacto con filósofos indios, con sadhus indios, con santones indios, en Atenas, que habían viajado hasta allí. Tenemos también influjo del jainismo, la secta o escuela filosófica de los gimnosofistas, los filósofos desnudos, que son un trasunto de los Digambar, de la sección de los jaines que iban vestidos de aire, ¿verdad? Esta idea está ahí. Si continuamos estudiando la filosofía occidental, nos damos cuenta de que los postulados hindúes permanecen. El problema es que, evidentemente, en un entorno cristiano, pues no se popularizó la idea de esta idea, nos ha venido de aquí, y muchas veces los filósofos tienen que decir sus ideas de una manera un tanto oculta, de una manera un poco a la media vuelta. Pero si estudiamos, por ejemplo, filósofos medievales como el maestro Eckhart, como Giordano Bruno, pues encontramos temas, ideas indios. Por ejemplo, el concepto de Maya, el concepto de la ilusoriedad del mundo, que los hindúes inventan para ello dos grandes y preciosas metáforas que todos conocemos, y las conocemos porque están en nuestra tradición occidental, llegadas de allí. Una es el somnium vitae, el sueño de la vida. La vida es un sueño. Eso lo tenemos en Calderón, lo tenemos hasta en Antonio Machado. Y el otro es el concepto de theatrum mundi. El mundo es un teatro, nosotros somos los representantes, somos los actores, y cuando hacemos bien
nuestro papel, se nos recompensa con un papel mejor en la obra siguiente, en la vida siguiente, que es en definitiva la idea del karma, ¿verdad? De que de todo lo que tenemos en nuestra vida nos lo hemos ganado, sea bueno o malo, en nuestra vida anterior con nuestras propias acciones. No hay un Dios que nos premie o nos castigue, sino que todo lo que nos sucede, todo lo que somos, es fruto de nuestra propia actividad. Eso está en los filósofos occidentales llegados de la India. Estas dos ideas ustedes saben que perduran. Si tuviéramos que decir a qué escuela filosófica pertenece un filósofo como Baruch Spinoza, tendríamos que decir al Vedanta. Entre él y el maestro Shankara hay tal cantidad de similitudes que es realmente muy difícil distinguirlos en su concepto del mundo. Ideas hindúes encontramos en Kant, lo encontramos en Schelling, lo encontramos en Schopenhauer, que adoraba la India y que tenía las Upanishads como libro de cabecera y que lo leyó continuamente y dijo que era lo mejor que se había escrito nunca. Ideas cíclicas que vienen de la teoría de los yuga, las tenemos en Nietzsche, ¿verdad? El concepto del eterno retorno. Otra vez, el panteísmo hindú, el monismo, en Krauss, ¿verdad? En el filósofo que se originó el krausismo. Y luego, por supuesto, en otros, pues como Ralph Waldo Emerson, etc. Continúa la tradición. También en el terreno de la psicología, no solamente ya de la metafísica, hay mucho influjo. La teoría de las castas, que funcionarían bien o mal, según en qué momento histórico, pero que tienen en la India una justificación según la distribución lógica del trabajo, pues está perfectamente, no diré imitado, pero sí bien reflejado en la obra de Carl Gustav Jung y, por supuesto, en nuestros pensadores, han escrito sobre las castas con esa idea, pues Gregorio Marañón y el mismo José Ortega y Gasset. El terreno de la literatura. Otro campo en donde la India nos ha enriquecido. Cuentos indios que llegan a Occidente a través de las mil y una noches, traídas por los árabes, que son grandes transmisores de cultura. Y nos llegan especialmente antes a España, a través de los árabes. Y luego de España ya van a pasar a otros lugares de Europa. Las fábulas medievales, con las cuales se enseñaba a los niños en la India, era una de las costumbres, enseñar a través de cuentos, pues nos llegan y nosotros tenemos el Kalila Enigma, ¿verdad?, que es un reflejo de las fábulas de animales del Panchatantra y que de ahí pasan a otras colecciones medievales, como puede ser el Conde Lucanor, incluso el Libro del Buen Amor, y luego lo tenemos también en nuestros autores barrocos. Otro de los temas literarios que la India nos da, el tema de la vida del Buda, que está cristianizado en la figura de San Josafat, y tenemos Barlam y Josafat, una historia que está recreada en varias comedias. Hay una muy famosa de ese título, de Lope de Vega, en donde se habla pues, de toda esta historia de la vida de Buda, ¿verdad? Que está cristianizado, que encuentra, se enfrenta con la muerte, con la enfermedad, con la vejez, reflexiona, se libera. Todas estas cosas han llegado hasta nosotros. Otras ideas que podemos decir, pensemos por ejemplo en nuestro teatro clásico. Obras, por ejemplo, como La vida es sueño, he mencionado, de Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo, también de Calderón, o, por ejemplo, El condenado por desconfiado, de Tirso de Molina, que aparentemente es una obra de estructura católica, en donde se habla del cielo, del infierno, pero cuya historia, cuya trama argumental, está sacada del Mahabharata, de una historia que está incluida en la epopeya del Mahabharata. Nombres se podrían decir muchísimos. Dice Goethe, cuando quiero hablar de la excelsitud en literatura, digo, tú eres la excelsitud, Shakuntala. Habla de Shakuntala, esta historia que está también en el Mahabharata, como lo mejor que se ha escrito nunca, conociéndolo él por las traducciones que en su momento hacen los románticos alemanes. Y luego, por supuesto, mitos hindúes que llegan a nuestros poetas. Nosotros tenemos varias leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, en donde aparece el dios Brahma, y en donde aparece Indra, y donde se nos cuentan historias de los Puranas, de los libros de tradiciones indias. Lo encontramos también en autores ingleses, en Keats, en Shelley, lo encontramos en Víctor Hugo, en Verlaine, en Francia.
Y luego, otro aspecto literario también, la India misteriosa, la India de los palacios, la India del misterio, la India de los tesoros, la India de la magia, que encuentra su reflejo pues, en escritores como el italiano Giulio Salgari o el francés Julio Verne, ¿no? Que se dejan arrastrar por ese encanto de la India misteriosa. Luego, por supuesto, ya en el cambio de siglo, y ya entrando en el siglo XX, pues tenemos otros grandes autores que se han ocupado de la India. Forster, Pasaje a la India, uno de los libros más interesantes, también lo reflejado en una magnífica película de David Lean, como ustedes saben. Autores alemanes, Hermann Hesse, con su famoso Siddhartha, pero no solamente Siddhartha, otro libro muy interesantísimo, El juego de los avalorios, donde se habla de la figura del gurú y de cómo sus enseñanzas pueden llegar a los demás e influenciarles. Stephen Zweig, que escribe Los ojos del hermano eterno, también basado en una leyenda india. Italianos que viajan a la India y luego hablan de sus gentes, de sus costumbres, como pueden ser Pasolini o Moravia. Bueno, los nombres son muchísimos. Nosotros en España tenemos, por ejemplo, autores realistas como Juan Valera, del que nadie imaginaba que fuera a escribir novelas basándose en temas indios sacados del Ramayana. Entonces, influencia del Ramayana en el realismo español del XIX, nadie puede pensar que eso exista, pero existe, eso es lo que tenemos. Blasco Ibáñez escribe sobre Buda y viaja a la India, escribe también un libro de viajes sobre las costumbres que allí ve. Y luego encontramos ideas, estas ideas filosóficas que he mencionado, de la transmigración de las almas, de la doctrina de Maya, de la ilusoriedad del mundo, señores, eso lo tenemos en comedias de Jacinto Benavente, lo tenemos en poesías de Antonio Machado, lo tenemos en libros de Valle Inclán, eso es muy reciente, y por supuesto en poesía de Juan Ramón Jiménez. Podría decir muchísimos más nombres de autores occidentales que se han basado en temas indios y muchas veces nosotros no hemos sabido cuál era el origen de su inspiración o cuál era el origen de su tema. Pero esto es así y tenemos que ir poco a poco reconociéndolo. Otro campo en donde la India nos ha dado cosas, pues el campo de la lingüística. Nosotros utilizamos todos los días muchísimas palabras que no ya solamente son indoeuropeas, por supuesto, puesto que el castellano deriva del latín, que es una lengua hija del indoeuropeo, sino que son palabras tomadas directamente del sánscrito. Voy a decirles algunas y probablemente muchas de ellas les sorprenderán. Palabras sánscritas que nosotros hemos adaptado directamente al castellano. Jengibre, nenúfar, sándalo, teca, jungla, son palabras sánscritas. Salón, yute, mandarín, chacal, paria, mangosta, azúcar, naranja, narangi en sánscrito, pimienta, jangada, betel, panda, kaki, champú, la palabra champú viene de champi, un acto de dar masajes en la cabeza, cipayo, chal, estupa, chamán, esvástica, vetiver, laca, carambola, catamarán, brahmin, añil, ario, avatar, patán, palangana, anaconda, bamiano, budismo, jainismo, ópalo, pagoda. Son palabras sánscritas, son sánscritismos, de la misma manera que tenemos anglicismos en nuestra lengua, galicismos, ¿no?, o lusitanismos, tenemos sánscritismos. Estos son, y del hindi, que es una lengua derivada del sánscrito, por tanto es una lengua prima del castellano, ¿no?, que deriva del sánscrito, y el sánscrito y el latín son lenguas hermanas porque ambos vienen del indoeuropeo. Palabras que han pasado directamente del hindi al castellano, por ejemplo la palabra pijama, de pajama, la palabra fakir, nabab, palanquín, chutney, ocurre, ¿no? Y luego también del sánscrito, palabras que nos han llegado a través de las escuelas de yoga, a través de la gente que en Occidente, en España concretamente, porque estoy hablando del castellano, se han interesado por la filosofía y las prácticas de evolución espiritual de la India y nos han acostumbrado a palabras como puya, tantra, ¿verdad?, Vedanta, yoga, dharma, karma, mantra, sadhu, mandala, nirvana,
Kundalini, Darshan, Bhakti o Acharya. Todo esto es la contribución lingüística de la India, en este caso, concretamente, al castellano, a la lengua española. En el terreno de la política, evidentemente, también hemos tenido influjo. El otro día, el doctor Carrero habló de la figura del Mahatma Gandhi, habló de la Ahimsa, de la no violencia y del concepto de desobediencia civil. ¿Cómo puede lucharse contra un gobierno injusto mediante la resistencia pacífica, ¿verdad? Que influyó a personas como pudieron ser Martin Luther King o Nelson Mandela. Esa resistencia se puede hacer de muchísimas formas. Por ejemplo, en lo que en la India se denomina Gherao. Gherao, que significa literalmente rodear a alguien, ¿no? Lo que diríamos una sentada. Hoy en día lo llaman escrache, pero sería un escrache pacífico, ¿no? O sea, convencer a alguien mediante tu presencia física, ponerte delante de alguien y decir: yo estoy aquí porque tengo algo que pedir, tengo algo que reivindicar, y por favor, fíjate en mí, atiéndeme, hazme caso. Es un concepto que nos viene de la India. La ciencia. Y normalmente se habla de la India como un lugar muy místico, ¿verdad? Que nos ha dado filosofías magníficas. Pero ¿y los conceptos científicos? Hemos hablado también en este ciclo del Ayurveda, ¿verdad? De la ciencia milenaria de la salud, que no solamente implica pues una serie de medicinas y una serie de alimentos y comidas, sino que era una ciencia muy avanzada y que se ha desarrollado con cirugía y con tratamiento de todo tipo de dolencias. O por ejemplo, también se ha hablado en otro momento de Panini, ¿verdad? Y su contribución a la gramática. En el siglo IV a.C., Panini escribe una gramática que sirve como base para la filología comparada, para una ciencia que se desarrolla en Occidente a partir de una iniciativa india. Y el concepto de Shunyata, el concepto budista de vacío, que en el terreno de la ciencia nos da el concepto de cero. El cero es algo magnífico. Yo recuerdo una película india de los años 60, se llamaba Pura por Paschim, Oriente y Occidente, en donde había un indio de estos, ¿no? Que muy crítico con los indios y muy despectivo de su país, ¿no? Admirador de todo lo extranjero, que hablaba con otro indio y le decía algo así como: ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos dado al mundo? La India no es nada, los indios no somos nada, dado de los ingleses. ¿Qué es lo que ha dado la India al mundo? La contribución de la India al mundo ha sido cero. Y el otro le dice: efectivamente, y le dice algo, dice: Deta nada shamblad bharat to yun champe yana mushkilta, que quiere decir: si la India no hubiera dado el cero que permite el sistema métrico decimal, no hubiéramos podido hacer los cálculos para poder llegar a la luna ni a ningún otro sitio. O sea, de ahí la importancia de la ciencia india. Tenemos, por ejemplo, la figura de Baudrillard, que ya en el siglo 8 a.C. desarrolló los valores del número pi. Todo esto lo supieron en Grecia, lo supo Pitágoras, y a partir de ahí entró en Occidente. La India es la pionera en las universidades. La primera universidad del mundo estuvo en Taxila, ya en el siglo 8 a.C. Se enseñaban allí 60 materias distintas. Evidentemente la estructuración sería muy diferente, pero el concepto de una educación superior, especializada, pues esto lo tenemos en la India. O algo que mucha gente no sabe, pero que ha sido una corriente subterránea que nos ha llegado: Aryabhatta. Estamos hablando del siglo VI después de Cristo, desarrolló completamente una teoría heliocéntrica. Y tuvieron que pasar 1000 años y llegar al siglo XVI para que Copérnico volviera a recuperarla. Durante todo ese tiempo, diríamos que el oscurantismo medieval, el antropocentrismo de la religión de nuestro occidente impidió esa visión del sistema solar con el sol en el centro, sino que la Tierra era alrededor de lo que giraba todo y efectivamente los cálculos no le salían a nadie. Bien, pues en estos 1000 años entre Aryabhatta y Copérnico, pues se desarrolla el heliocentrismo y muchos científicos y astrónomos occidentales lo sabían y únicamente no se atrevieron a demostrarlo, no pudieron demostrarlo. El mismo Copérnico no lo consiguió del todo, ni siquiera después Galileo lo pudo hacer sin problemas, como ustedes saben. Entonces, hoy en día los físicos más modernos de Occidente
buscan inspiración en los textos antiguos hindúes, porque han encontrado que muchas veces lo que ellos están intentando probar y demostrar con los elementos técnicos más modernos, los hindúes lo habían contado en un lenguaje simbólico, en un lenguaje poético, pero que en definitiva estaban hablando de lo mismo. Y de ahí una de las grandes virtudes del hinduismo, que nunca, nunca ha chocado con la ciencia. Ninguno de los postulados del hinduismo ha entrado en contradicción con la ciencia. Nunca los científicos han podido decir esta creencia religiosa es mentira y se ha demostrado. Sí, nunca han podido decir la Tierra no es el centro del universo, nunca han podido decir la Tierra no es plana del hinduismo, porque el hinduismo nunca ha hecho ese tipo de aseveraciones, sino que todo lo que ha dicho era perfectamente posible, perfectamente lógico y aceptable en otro orden de cosas, contado con otro lenguaje, pero las mismas ideas. Y bueno, sin ponerse tan serios, ¿no?, que hemos hablado de filosofía, de religión, de ciencia, la India ha contribuido también en un aspecto lúdico interesantísimo. Saben ustedes que fue en la India donde se desarrolló el magnífico juego del ajedrez, que es muy difícil inventar un juego tan complicado. Yo a veces he intentado, si quisiera inventar un juego de estrategia, y he visto muchos, realmente hay, no encuentro nada que pueda compararse en complejidad y en perfección de estructuración como el ajedrez, o incluso juegos más sencillos como el parchís, que viene de pachisi, 25, el juego de los 25, porque la India antigua tenía 25 casillas. No sé si ustedes sabían que el parchís venía de la India. Pues hay otro juego más que tampoco se conoce, que es lo que en la India se conoce como Moksha Patam. Moksha es la liberación y Patam es la caída, liberación y caída. Solo que nosotros lo conocemos como escaleras y serpientes. Curioso, ¿no? Bueno, también viene de la India. Ayer la doctora Balakrishna nos habló de la gastronomía y nos habló del influjo de las especias, cómo las especias revolucionaron, ¿verdad?, los mercados occidentales y revolucionaron toda la comida. Y no solamente las especias como elemento en sí, sino que lo que las especias provocaron, que fueron viajes, descubrimientos y una reestructuración del mapa conceptual y físico que nosotros teníamos de nuestro planeta, ¿verdad? Nuevos continentes, nuevas islas, nuevas dimensiones, todo eso se produjo gracias a ese afán por llegar a la India y conseguir las especias. La música es un aspecto que yo no domino mucho, pero que me consta que hay una serie de influjo directo. Hoy en día se está apreciando muchísimo la música clásica de la India. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si ustedes escuchan las bandas sonoras de las películas de los últimos 5 o 6 años, encontrarán muchos ejemplos de música clásica india, de instrumentos indios en ese tipo de música. No como las canciones pop de un cantante, de un disco, pero sí como músicas de fondo y ya digo, bandas sonoras de películas. Se emplea muchísimo la música india en Occidente en el terreno de la publicidad. Y por supuesto se están haciendo estudios para intentar de alguna manera fijar los puntos, que los músicos saben que es así, pero es bastante difícil de explicar a los legos, de cómo los ragas, ¿verdad?, los ragas hindúes, que tienen un elemento, unas escalas ascendentes y unas descendentes, y luego dan paso y permiso para improvisación, influyen en la música del jazz. Hay también ejemplos interesantes. Ravi Shankar, ustedes han oído hablar de este gran sitarista que influyó sobre los Beatles, que compusieron varios álbumes basándose en la música india en los años 60. Y luego también un disco icónico, West Meets East, o sea, Occidente se encuentra con Oriente, en donde Ravi Shankar, al sitar, y el violinista americano Yehudi Menuhin, de origen hebreo, hicieron por primera vez un experimento de fusión de las músicas, tocando con sus instrumentos y con sus estilos la misma pieza. Otro elemento que cada vez va a ir más en auge y cada vez la música india va a tener mucho más predicamento en nuestra sociedad occidental. Luego, por supuesto, algo interesante, la ecología. Los hindúes han sido ecólogos, por decirlo así, ecologistas, desde tiempo inmemorial. En textos antiquísimos hay referencias a cómo no se deben talar árboles porque el régimen de lluvias
cambia, como no se debe matar a tal animal porque entonces se produce un desequilibrio en la fauna, algo que nosotros en Occidente únicamente en los años 50 y 60 del siglo XX hemos empezado a intuir. ¿Y qué hicieron los indios para transmitir esa idea, ese respeto por el medio ambiente, por los animales? Que surge, obviamente, de ese concepto monista de que todo lo que hay es uno y lo mismo, todo lo que hay es, somos Dios, el panteísmo, y por lógicamente nadie debería herirse a sí mismo con un cuchillo, nadie debería, de verdad, apuñalarse en un brazo, nadie debería hacer daño a lo que es parte de sí mismo. Y si todos somos la misma esencia, no tiene sentido que maltratemos a los animales, no tiene sentido que maltratemos a las plantas o al medio ambiente. Eso los indios lo sabían. Y para hacer que lo siguieran, sacralizaron los conceptos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la India, en la mitología india, el concepto de Vahana. Vahana es un vehículo. ¿Qué quiere decir? Los dioses o las representaciones distintas de Dios tienen un vehículo que les transporta y ese vehículo es un animal. Y por esa relación con el dios, el animal queda sacralizado. Entonces, lo que se suele decir siempre es, en la India las vacas son sagradas. Sí, las vacas sí, pero los pavos reales también, y los elefantes, y los monos, y otros muchos animales que están vinculados a los dioses. El dios Shiva monta un toro, el dios Vishnu monta un águila, el dios Brahma monta un ganso, la diosa Durga monta un tigre o un león indistintamente, Kartikeya monta un pavo real, Ganesha monta un ratón. Las serpientes, por supuesto, están asociadas a la India. Se sacraliza a los animales y se procura que se tenga ese respeto a los animales. Otro concepto ecológico en que la India es pionera y que nos enseña cosas, el concepto de avatar, los dioses, Dios encarna en la tierra, en los ciclos de la creación, Vishnu encarna 10 veces, y muchas de estas encarnaciones son mórficas, no encarna como ser humano, siempre encarna como animales o como híbridos, es algo como respeto, el mismo Dios encarna como un animal, a partir de ahí no podemos despreciar a los animales, tenemos que respetarlos porque son tan sagrados como nosotros mismos, ¿verdad? O en el budismo tenemos las historias recogidas en el libro de los Yataka de las encarnaciones anteriores del Buda. El Buda no solo era compasivo con los animales, sino que en sus anteriores encarnaciones fue muchas veces un animal que sufrió, en ocasiones un perro, en ocasiones un elefante u otros animales, ¿verdad? Por supuesto, el budismo lleva este concepto incluso a la legislación. El emperador Ashoka, ¿verdad?, dictó una serie de leyes, para protección de los animales, prohibió matar animales en su reino, hizo construir hospitales para los animales, les dio un rango de seres vivos importantes, seres vivos respetables. Esto lleva, no solamente en el budismo, sino por supuesto en el hinduismo y en otras ramas también, al vegetarianismo, del que ayer también pudimos aprender muchas cosas. El vegetarianismo indio no se basa en la idea de que las verduras sean sanas o la carne sea tóxica, sino en el hecho de que para comer carne hay que matar, y eso es lo que evidentemente ha de evitarse. Y no solamente los animales, por supuesto, hablamos de la ecología, pues los hindúes han sabido sacralizar el medio ambiente, y por eso en la India tenemos ríos sagrados, pero prácticamente todos los ríos son sagrados. Tenemos montañas sagradas, tenemos la adoración de la naturaleza simbólicamente en un árbol, eso lo podemos ver, ¿verdad?, en la India rural, gentes del pueblo adorando a un árbol, no de una manera totémica, no de una manera supersticiosa, sino adorando al árbol como símbolo de la madre naturaleza que nos nutre y nos acoge, ¿verdad?, dentro de sí. Pues son cosas que evidentemente hablan de este respeto que los indios tienen por nuestro mundo y cómo nos lo vienen transmitiendo. Y por supuesto, y para finalizar, porque también podrían decir más cosas, el yoga. Todos ustedes conocen el yoga, que tiene, pues evidentemente, un aspecto menor en lo que se refiere a salud y en lo que se refiere a terapia, pero que es principalmente un camino de evolución espiritual, algo que a veces se olvida, ¿no? Y a veces entramos en el yoga como si fuera una gimnasia sueca exótica, cuando no lo es un camino de evolución espiritual, de perfeccionamiento, de liberación magnífico. Y eso es algo que la India nos da y ningún otro país nos ha dado. El escritor Somerset Maugham dijo una vez,
refiriéndose a esta contribución de la India a la evolución espiritual. Dice, ¿cuál es el extraño instinto que obliga al hombre a ir a la India en busca de la paz? ¿Es solo una rara intuición? ¿Es el inconsciente colectivo de que por Oriente sale el sol? Y dice con sarna ironía, dice, ¿conoce usted a alguien que haya ido a Nueva York en busca de la paz? Bien, resumiendo, en Occidente tenemos con la India una gran deuda, nos ha dado muchísimo, no nos ha pedido nada a cambio, ha sido generosa con nosotros y esta deuda intelectual no la hemos sabido reconocer, muchas veces no hemos apreciado a la India, nosotros sí, pero otras muchas gentes no. A mí a veces me entristece ir a una librería y encontrar que los libros de los más profundos filósofos indios no están en la sección de filosofía, no están junto con Kant y con Heidegger en la sección de filosofía, sino que están en la sección de ocultismo, junto con las mancias, junto con la lectura de los pozos del té y la lectura de las cartas del tarot. No estamos dando verdadera importancia a lo que la India nos ha dado. Pocas personas lo han hecho, y entre ellas, por ejemplo, Mark Twain, con una cita del cual acabaré mi intervención. Dijo Mark Twain, que era un humorista, pero siempre hablaba muy en serio, dijo, la India es la cuna de la raza humana, la tierra natal del habla y la literatura, la madre de la historia, la abuela de la leyenda y la bisabuela de la tradición. Solo en la India se atesoran juntos los materiales más valiosos y constructivos de la historia del hombre. Muchas gracias.